desde la parcelita de las huellas vamos a mostrar. Esta era la casa de mi papá, donde vivió también después mi mamá. Tiene unos 100 metros y tiene dos subterráneos. Una entrada por ahí, la otra por acá. Abajo hay un subterráneo, el otro está debajo de la cocina. Y por el lado de atrás, vamos a verla, tiene una chimenea. Una chimenea hogar. A ver, aquí creo que la podemos... El último tábano me anda molestando. Ahí se ve la chimenea. Vamos a ver. Este es un jardincito que tiene atrás. Y detrás de la casa hay un patio de unos 3.500 metros cuadrados. Este es un esterito que de invierno no va. Viene por allá. Ay, el tábano. Espérate. Esperemos. Ya. El último tábano de la temporada 2018 acaba de irse. Este es un patio. Como ustedes ven, tiene... Llega hasta allá al fondo. Una praderita. Vamos a ver la casa. Primero, aquí al frente está mi ruca, que está en un alero de una bodega que hay. Al otro lado tiene un departamento de mi hermano Carlos. Vamos a ver, no está muy ordenado acá, pero... Tatán, tatán, tatán. Oh. Conservo un tocadisco que era de mi abuelo. No he hecho la cama, parece. Hay unas cosas por acá que no tengo muy ordenadas. Ahí voy a secar algunas. Quiero secar hierbas. Que se secan a la sombra. Ya, desde aquí se ve la casa. Esa exposición es sur. Ese es un quincho que tiene al lado una torre de agua. Ahí se ve. A ver. Una torre de agua accionada con un motor eléctrico. Ahí adentro tiene que estar. Entonces, el control de todo. Va a haber harta murra este año. Está en este quincho la típica artesa para lavar. Ahí está el encendido. Esto lo usaba mi papá para guardar quesos por ahí. Aquí ahumaba carne. Hay otro alargador. Tengo una zona de picnic. Este es el patio que hay. Qué bonita... Quinta manzana. Hasta llegamos hasta los eucaliptos por ese lado. Un living que tengo acá afuera. No es, con unos sillones medio viejos, pero salvan. El lado de atrás de la casa, acá se ve mejor la chimenea. Por ahí se ve la chimenea. Patio de atrás. Aquí se ve el acceso. No hemos cortado la murra porque va a salir bastante. Queremos que produzca.
anda un pajarraco por ahí. A ver si lo podemos sacar. Esa es una puerta que da al a un subterráneo. Vamos a hacerle propaganda, claro. Claro, auspicia este video. Estamos a 150 metros del camino, la ruta que del sector Las Huellas. A ver, ¿qué pajarraco será este? Chuta. Ahora se quedó callado. Quería captarlo. Bueno, y los manzanos aquí son bastante maduros, ¿eh? Digo, algunos se caen de maduro. A ver. Te muevas antes de callarlo. Otro manzanito, un patio interior. No se puede decir que estamos pobres de murra. Hay por todos lados. Hay unos cerezos por allá. Y este patio, este camino da al río. Y en el lado de atrás tenemos otro patio. Nosotros llegamos hasta 5 metros de la mayor crecida del río. Para que no sea muy pesado el video, voy a continuar en otro.